No, 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 no.
gracias. Mi nombre es Takemi Hirohara, jugador de Shamisen. Lo que he escuchado es una canción muy más popular para esto de tocar el Shamisen, que sería Jongar. El shamisen está difundiendo poco a poco en todo el mundo. Quería un poco dar a conocer una frase más popular de este Tsugaru Shamisen. そして今度バチでこのすくいます。で最後にこの人差し指ではじく。で、これをだんだん速くしますと、たたいてはじいてすくう。それではですね、次の準備ができましたので、次の曲は、カクという曲をですね、聴いていただきたいと思います。 La próxima canción se llama Kaku, por favor que disfruten. Thank you.
Xiaomi. 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 Por favor, diga. Wasui. 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 No, no está. Yeah.
hablando bien.¿Estén disfrutando de nuestro concierto de Nico? Gracias. Ahora quisiéramos presentar una canción japonesa. Son varias las canciones japonesas, pero esta vez quería presentar una que se llama Kiari. Kiari era una canción que cantaba cuando talaban el gran tronco y luego se lo llevaban. En Japón había muchos árboles muy gruesos. Tal vez con todos nosotros, solamente con, todo, con este número de personas podía llevarlo. Así que recordando esa época, vamos a cantar entre todos. ¿Estás preparando? ¿Preparado? Voy a cantar primero, así que por favor seguir ese, esa toma. Entonces vamos a practicar. Muy bueno. Muy bien. Entonces vamos de otra vez. Muy buena. それはしいです。でもこれ皆さんまだ半分です。一つだけですが見たい。続きをいきます。続きをいきます。おやれ。おやれ。
creo que ya pueden entre todos. Vamos a cantar entre todos, todo seguido. Podemos llevar muchos troncos grandes. Vamos a cantar entre todos, pero primero vamos a dar algunas frases que es realmente parte de Kiari. Cuando suenen Korewa, vamos a cantar entre todos. Yeah.
コンサートいかがでしたでしょうか? ¿Cómo está nuestro concierto? La próxima sería la última canción que toquemos solamente entre nosotros. 今から100年前にですね、野口英世という一人の医者がこのゲアキルに上陸しました。 Hace justamente 100 años, un científico japonés llegó aquí en Guayaquil. 彼がですね、一生懸命ウイルスの研究をして、まあ、ゲアキル、エクアドルの人々を救ってから100年、日本とエクアドルとの友好の年月が過ぎました。 Él vino para salvar y salvar la vida en Guayaquil y también hacer esfuerzos para hacer la investigación sobre la fiebre amarilla. Desde ahí pasó 100 años. 次の100年のためにですね、今日一日皆さんと一緒にお祝いできればと思ってます。 Para el próximo 100 años queremos celebrar entre todos este año conmemorativo. La próxima también es muy dinámica, por favor que disfruten. Thank you.